Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Semana, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Un día como hoy, 19 de abril, hace 2 años, se produjeron los primeros 3 muertos producto de la represión desatada por la dictadura ante las protestas cívicas que se originaron en el rechazo a la reforma a la seguridad social y desembocaron en una protesta nacional demandando la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 100 días después, esas primeras 3 víctimas aumentaron a más de 300 ciudadanos que perdieron la vida, cuyos crímenes hoy se mantienen en la impunidad. Esta noche les contaremos las historias de 3 de estas víctimas, todos menores de edad. El menor de todos, el niño Taylor Lorillo, de solamente 14 meses de vida. Junior Gaitán, de 15 años, y Abraham Castro, de 18 años, para rendir homenaje a su memoria y a la de todas las víctimas cuyos familiares y las Madres de Abril lideran el reclamo nacional de verdad y justicia. Les presentaremos una entrevista coral con 4 de los protagonistas del movimiento autoconvocado para hablar sobre el legado de la rebelión de abril 2 años después y el desafío que enfrenta hoy la coalición nacional ante la doble crisis de la dictadura y el coronavirus. Ellos son el estudiante universitario Lester Alemán, Azalia Solís, del Movimiento de Mujeres, Medardo Mairena, dirigente del Movimiento Campesino, y Violeta Granera, del sector político de la Unidad Nacional. Y al final del programa, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. A 2 años del estallido de abril de 2018, cuando la población salió a protestar a las calles, la represión del régimen de Daniel Ortega ha dejado más de 328 muertos, miles de heridos y más de 100.000 exiliados. Ningún policía, paramilitar o simpatizante del régimen ha sido investigado o procesado ante la justicia por los graves abusos a derechos humanos y los delitos cometidos. Las Madres de Abril siguen demandando justicia sin impunidad. Tener justicia para él, porque ya se acercan los 2 años de él y no tenemos justicia todavía. Soy la hermana del joven Darío Manuel Urbino Urbino, que fue asesinado el 19 de abril del año 2018. Hoy está cumpliendo él 2 años que su muerte ha quedado impune. Sus familiares pedimos justicia, que su muerte no quede impune, ni perdón ni olvido. No olviden que sus hijos, esposos, hermanos, padres que murieron víctimas de la represión hace 2 años, con su sangre fecundaron la historia de Nicaragua. La dictadura ha querido arrebatarnos la historia, pero sus hijos y familiares son sacramentos de esperanza, porque murieron soñando y luchando por una sociedad nueva, basada en la justicia, la libertad, la participación de todos y el respeto a los derechos humanos de todas las personas. En medio de la pandemia del coronavirus y la cuarentena voluntaria que promueven las organizaciones de la sociedad civil ante la negligencia gubernamental, diferentes grupos opositores realizaron actividades virtuales en homenaje a las víctimas de la represión de la rebelión de abril. Conciertos musicales, foros, vigilias y celebraciones religiosas empezaron a ser transmitidos por internet desde Nicaragua y distintas ciudades del mundo para conmemorar la insurrección cívica que fue reprimida por el gobierno de Ortega. Después de 34 días de ausencia, el presidente Daniel Ortega reapareció el 15 de abril en una cadena nacional de televisión, pero no dictó medidas sanitarias, sociales ni económicas frente a la pandemia del COVID-19. En su discurso de poco más de 25 minutos, Ortega no explicó cómo actuará su gobierno frente a los posibles escenarios que se presenten por el avance de la epidemia. Tenemos las capacidades para atender a la población
en tanto el ritmo en que ha venido manifestándose la epidemia ha sido el que hemos logrado nosotros administrar, sí, lo hemos administrado. En el mundo, el coronavirus ya ha dejado más de 150.000 fallecidos y se contabilizan más de 2 millones de contagios. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado, con más de 700.000 personas contagiadas, y en España, el segundo país con más casos confirmados, ya supera las 20.000 muertes por coronavirus. En Nicaragua, el gobierno registra solamente 9 casos positivos y este sábado anunció un segundo fallecido, que según los reportes oficiales era un hombre de 64 años, que 24 horas antes se encontraba atendido, delicado y estable. El secretismo y la falta de transparencia de la información oficial sobre la pandemia ha sido cuestionada por epidemiólogos, científicos y organizaciones internacionales que demandan que se realice un diagnóstico de pruebas masivo para detectar la verdadera dimensión de la epidemia. Por su parte, el Observatorio Ciudadano confirmó que al menos 8 nicaragüenses han fallecido en el exterior por coronavirus, principalmente en Estados Unidos, España y Panamá. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial caerá un menos 3% en 2020 debido al impacto de la pandemia del coronavirus. El FMI calcula para Nicaragua un desplome del menos 6%, el peor de la región centroamericana. La previsión del FMI es peor que la del Banco Mundial, que pronostica un decrecimiento del menos 4.3% para Nicaragua en 2020. Presidentes de bancos y ministros de finanzas del G20 aprobaron esta semana suspender temporalmente la deuda de los países más pobres, entre estos Nicaragua, en el marco de la pandemia del coronavirus. El mandatario estadounidense Donald Trump anunció que suspenderá de forma temporal la aportación económica que su país hace a la Organización Mundial de la Salud, mientras investiga el papel que juega el organismo internacional en la actual crisis del coronavirus. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a hablar sobre 3 de los más de 20 menores que fueron asesinados por la dictadura durante la matanza en abril 2018. Ellos son Taylor Lorío, el niño de solamente 14 meses, asesinado en Managua el 23 de junio de 2018. Junior Gaitán, de 15 años, conocido como Pollito, asesinado en Masaya el 2 de junio de 2018. Y Abraham Castro, de 18 años, conocido como Patito, asesinado el 8 de junio de 2018 en Jinotega. Yader Luna conversó con sus familiares y nos cuenta sus historias. Adiós, decirle adiós, 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 decirle adiós, decirle. A ver. Pues la verdad es que ha sido duro, porque nos hace falta. Su hermanita siempre pregunta por él, lo dice, hace dibujos para, mira, este es el negrito, porque así le decíamos. Y pues la verdad ha sido duro porque no hemos obtenido justicia por el asesinato de él. Pues nosotros estamos seguros que fue un paramilitar o un policía, porque nosotros pasamos por esos tranques 3 meses. Y ese día pasamos y no había ninguno de los muchachos, que prácticamente lo encontrábamos a diario. Eran las 6:45 de la mañana. Íbamos a dejar al niño y a mi niña donde mi suegra, para después nosotros irnos a trabajar. Y íbamos caminando, me dice mi esposo, caminemos rápido, cuando escuchamos el primer disparo. Y le digo yo a él, Nelson, nos están disparando. No, no es a nosotros, se escucha largo. Y pues después el segundo disparo que le da a mi niño, yo solo recuerdo que él se va de lado y le cae un chorro de sangre, como cuando abrí la paja, así.
llevan al niño. ¡Ay, hemos cuidado! Ese 23 de junio de 2018 fue un día trágico para la familia Lorillo. Yo ya me preparaba para celebrar humildemente, con mi salario, humildemente lo digo, porque aunque sea un heladito no íbamos a comer, celebrar el Día del Padre. Recuerdo que mis preparativos quedaron en el olvido. Así recuerdo ese 23. Me botaron todo, la verdad. Todo. Pues la verdad, sentimos impotencia. No solo cargamos con el dolor de haber perdido un hijo a tan temprana edad de 14 meses que no tenía nada que ver. Y lo peor que no fue cosa de enfrentamiento, fue pura maldad y pues doloroso. Ahorita, el 7 de abril, él cumpliría 3 años. No lo tenemos. La madre de Taylor considera que la bala que mató al niño estaba dirigida contra su esposo. Yo me metí en la lucha porque me indignó ver el poco de zángano golpeando a ancianos. Me indignó el sentir que a mi papá y a mi mamá le van a quitar de su jubilación, cosa que ellos los tienen ganado desde hace años. Y pues desde ahí me metí a la lucha, el mirar al primer caído en Upoli, Darwin Urbina, me indignó más porque él era vecino mío. Como mi esposo, pues, tenía 30 y pico de años de vivir allí en las Américas y él se sumó a las protestas el 18 de abril en Upoli. Me imagino que por ahí lo reconocieron, no sé, porque para mí, pues, en lógica, era para él el disparo, porque él llevaba a mi niño en brazos. Cuando nos tiran el primer disparo, él voltea a ver dónde mueve al niño. Me imagino que la bala ya venía y se la pegaron al niño. Pero prácticamente era para él ese disparo, porque él anduvo en la protesta. Los padres de Taylor tuvieron que exiliarse en Costa Rica durante más de un año. Pues fue duro porque, como te digo, acabado de morir mi hijo, todavía nos separan de nuestra familia. Mi niña lloraba, mi niña me decía que se quería regresar. Abril comenzó aquí y abril tiene que terminar aquí. Sentí ese, se me hizo el corazón pequeño, abandonar mi país, abandonar la lucha, abandonar tanta sangre derramada en las calles. Hace 6 meses, la familia Lorillo regresó a Nicaragua para seguir exigiendo justicia. Pues él era un niño alegre. En los buses, cuando yo iba a trabajar, yo me acuerdo que él con todo el mundo se reía, todo el mundo tenía que ver con él. Era alegre. Era un niño que tenía apenas 14 meses y ya hablaba bien. Con su hermanita, vivían jugando. Era bien pegado a mí. Hermano, fíjate que el niño fue una alegría para todos. Mi papá se encariñó demasiado con él, que yo pasaba una semana sin llevarlo donde mi papá y él me lo iba a sacar allá a mi casa. Lo recuerdo como la alegría de esta casa, la alegría donde mi papá, la alegría de mi casa y la alegría de la mayoría de la gente que lo conocía, porque el niño era cariñoso, amable, él era risueño y me daba risa el verlo que lo ponía de pie y él se quedaba paradito su tiempito, pero nunca logró caminar. Lo recuerdo con ese impulso de querer hacer siempre las cosas, pero no logró dar un pasito, no me lo dejaron, este gobierno no me lo dejó dar un paso. Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo, ya no ruge la voz del cañón. Ese día 2 de junio, él se levantó como a las 10 de la mañana. Yo estaba lavando su ropa de él, toda su ropa. Y él me dice, mamita, me dice, ¿tenés la llave? No, amor, la llevó tu papá, le digo. Pasó el tiempo y él andaba sofocado. No estaba el papá, él andaba sofocado. ¿Qué tenés? Le digo, quiero salir, me dice, no quiero estar encerrado. Me dice. Entonces le digo, pero no tengo, yo sí tenía la llave, pero yo no lo quería dejar salir.
La cuestión es que él agarró su esperación. Cuando ya vino como a las 2 que su papá vino, abrió la puerta a su papá y él salió. Su papá lo detuvo, le dijo que no iba a salir por lo que había pasado. Antes de eso habían matado al muchacho en San Miguel. Yo le dije a él, mira, Junior, le digo, por eso es que no te quiero dejar salir, le digo. Porque yo no quiero ser una madre más en llorar, porque a pesar de que no son mis hijos, no son nada, le digo, he llorado cada uno de ellos como han muerto, le digo. Pero no quiero, le digo, que te pase nada. Me dice él, como él me decía, mamá, vos sos loca, no me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Junior Gaitán, conocido por sus amigos como Pollito, finalmente convenció a sus padres. Salió de su casa y se dirigió a las barricadas. Cada media hora yo me iba a asomar. Ya como a las 2:30 me tocaba irme a asomar a él. Pero vino un cliente a reparar una bicicleta. Le digo al cliente, si me espera, yo te la reparo. Porque prioricé ir a ver a Junior. Pues Junior estaba en la barricada. Le digo, no te me muevas, ya regreso. Está bien, pues. Me puse a hacerle trabajo al cliente. Pero el cliente me demoró más. Yo estaba calculando la media hora y ya se me había pasado a la media hora. Y ya el cliente le terminó su bicicleta entre una hora, hora y pico. El cliente se va, salgo a buscarlo. Ya él ya no lo halla. Una señora dijo de que había ido un demonio en voz y que él iba con una mochila llena cargada de mortero. Entonces yo le dije a su papá, lo único que le dije a su papá, ve, tráemelo como sea, pero vivo, lo quiero, le digo, tráemelo. Búscalo donde sea, le digo, pero me lo trae, le digo. Cuando al rato vino mi sobrina y le dice a mi hija, Leticia, le dice, mataron a Pollito, porque así le decían a él. Yo me levanté de esa cama a la hora que estaba, salí disparada, mire, ¿a dónde me lo tienen? Dice que lo tienen en San Miguel, me dice. Cruzando las barricadas, su madre llegó hasta la iglesia donde estaba el cuerpo de Junior. Yo solo le dije a él que despertara. Despierta, yo te llevo a mi casa, vámonos. Pero él tenía un disparo en el pecho. Es duro esa situación que yo viví y la sigo viviendo. No se me ha quitado la imagen. Ese momento que yo he tenido allí en, de respecto a lo de Junior, cuando lo abracé, lo besé y todo, lo tuve entre mis brazos, cuando le quité el trapo, mire que tenía el orificio aquí, Despertar cada mañana y no encontrar, no verlo a él. Para mí es como que esto fue ayer, no puedo asimilar de que ya no lo tengo. De venir de mi trabajo y que ya no lo tengo, de que ya no me sale a encontrar, ya no me dice, mamita, ya veniste. ¡Que se rinda! ¡Su madre! ¡Que se rinda! ¡Su madre! Los jóvenes que protestaban en Masaya lograron identificar al policía que ejecutó a Junior. Junior le dijo, no me mates, no ando nada. Tú me conoces, tú sabes quién soy yo, le dice, no me mates, Les. Y él le disparó a mi hijo. No hubo razón, uso de razón del policía. Entonces fue que a él le disparó a quemarropa. Una distancia cerca. Como le digo, pues, de que nadie fue que lo hubieran agarrado, lo hubieran echado preso, pues, pero no parece acto de ejecutarlo. Todos los sueños de él fueron arrancados igual que los míos. Porque al irse él, se llevaron parte de mí. Porque ya mi vida no es la misma. Podrán ver de que uno trabaja tranquilo y todo, pero nadie sabe lo que uno siente por dentro. El 8 de junio, una fecha muy triste para mí, porque el 8 de junio fue que me asesinaron a mi niño.
A mí me llegaron a avisar como a las 11 de la noche. ¡Mi niño! ¡Mi niño! Yo salí ahí nomás y me vine con mi hermano, mi hermana, mi sobrina y mi otra hermana, la que estaba ahí. Fuimos a buscar al niño. Nos dijeron que en los altamiranos estaban atendiendo a los heridos. Preguntamos ahí por él. Nos dijeron que no. Fuimos al hospital. Nos dijeron que no, que ahí no habían llevado ningún herido. Entonces nos regresamos y como andábamos como desorientados, pasamos por el barrio El Jocote, ahí habían varios tranques también. Y llegamos al Sandino, en el Sandino nos dijeron que el padre lo andaba, el padre andaba el niño. Pero yo pensé que era el que lo andaba herido, no pensé que lo iba a ver así como lo vi. Cuando lo miré, y yo sí miré su rostro. Pero yo dije que no es él. Pero no quería aceptar que era él. Pero yo en todo el camino no lo toqué. No hice nada, no me le arrimé. Porque yo decía, él se parece. No es él. Él debe estar escondido por ahí. Pero cuando ya me bajé de la camioneta y venimos aquí a esa hora, a las 2 de la mañana, no había nadie afuera. Todo el mundo estaba encerrado, pero apenas miraron que veníamos nosotros. Que ni el padrecito, salieron todos los vecinos, mi mamá ya salió, mis otras hermanas que han quedado aquí. Y yo me bajé de la camioneta y le dije a mi tía, me mataron al niño, me lo mataron. Y yo en ese momento me descontrolé. Marta González es la abuela de Abraham Castro, el joven conocido como el Patito. Todo eso yo lo tengo como que fue ahorita que pasó. Yo le decía, mire hijito, usted no sabe lo que es una guerra. Usted no ha visto una guerra. Mire, eso, yo como yo así les digo, esos diablos le digo, caminan armados. Esos diablos no van a andar con piedras ni con bolas chinas, ni con huleras, ni con mortero. Eso se van a las balas, le digo yo. ¿Qué? Usted es desarmado. Y ellos con armas, le digo yo. Y los van a rafaguear, le decía yo. Que esos diablos son desarmados, le decía yo. Ay, mita, usted no sabe, yo para gusto de que los veo, yo salgo corriendo. Si usted no sabe cómo soy para correr, ay, Abraham, si esos diablos una bala te agarra largo, le decía yo. La madre de Abraham relata lo que ocurrió el 8 de junio. Ellos iban corriendo aquí por la bodega. Ya habían pasado todo este Carlos Rizo, se habían cruzado el Vía Valencia, iban sobre la carretera. Y dicen que cuando iban de los semáforos para adelantito, al lado del niño iba un periodista que se llama Paco Espinosa. Y a él era que lo querían pegar. Y Paco Espinosa iba al lado del niño. Dice. Y no le dieron a Paco, le dieron al niño. El 8 de junio... estaba dando una cobertura a un ataque que hizo el Frente Sandinista, a un tranque de la bodega Los Estranjes en Otega, donde murió Abraham Castro. Abraham Castro iba al lado mío cuando nos agarraron una ráfaga de AK y M16. Íbamos corriendo yo y mi camarógrafo cuando de repente miramos que Abraham Castro había caído y le dispararon. Se puede decir que en otras palabras soy uno de los testigos clave de ese asesinato de Abraham Castro porque toda la población y jóvenes sabían que yo estaba ahí. En su familia todos recuerdan a Abraham Castro, el Patito, por su pasión por el fútbol. Y yo lo recuerdo como un niño bien alegre, bien platicador. Él tenía mucha pasión por el deporte. Ese era su sueño. Cuando tenía el televisor aquí, tenía el cable. Siempre, a él le gustaba, me acuerdo, que cuando salió a venir a Brasil, esa novela era de fútbol. Él miraba eso y decía, algún día, si Dios quiere, que se imagina, mamá, que yo me haga famosa y vaya al Maracaná a jugar. Aquí mantenía un televisor en esa, ay, o a veces allí. Entonces yo, la verdad es que yo casi yo no entro aquí porque me entra decepción, más que todo me aflijo. Porque aquí era donde él dormía. Así, esta era la camita de él.
y su ropita que quedó ahí, sus zapatos, lo que él mantenía. Usted sabe que uno como mamá, porque era, pues, como él se quedó conmigo, era como mi hijo también. Esa es la historia de tres de los más de 24 menores que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, fallecieron como producto de la represión desatada hace 2 años por los policías y paramilitares del régimen de Daniel Ortega. Sus familiares y las madres de Abril demandan la verdad y el esclarecimiento de estos crímenes y que los responsables directos e indirectos sean sometidos ante la justicia, que hasta ahora les es negada bajo el régimen dictatorial Ortega Murillo. Continuamos con Medardo Mairena, Lester Alemán, Violeta Granera y Azalia Solís para analizar el legado de la rebelión de Abril 2 años después y cuáles son las perspectivas de salida ante la crisis de la dictadura y el coronavirus. Hola a todos, soy Camilo Egaña, Selena en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, se evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Y ahora vamos a analizar el balance de la rebelión de Abril 2 años después del 19 de abril 2018. Conversamos a través de Skype y de manera individual con 4 de los protagonistas del movimiento autoconvocado, que después pasaron a formar parte de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional y hoy forman parte de la Coalición Nacional. Ellos son Lester Alemán, estudiante universitario, Azalia Solís, miembro del Movimiento de Mujeres, Medardo Mairena, dirigente del Movimiento Campesino, y Violeta Granera, dirigente política, exdirectora del Movimiento por Nicaragua. A todos les preguntamos, ¿cuál es el legado más importante de la insurrección cívica y por qué no logró triunfar en 2018? ¿Qué puede aprender la Coalición Nacional de las lecciones de la rebelión de abril y cómo enfrenta hoy la doble crisis de la dictadura y la pandemia del coronavirus? Y esto fue lo que respondieron. 2 años después de la rebelión de abril, los crímenes están en la impunidad. La dictadura se mantiene en el poder a través de un Estado policial y no se ha hecho ninguna reforma política. ¿Cuál es el legado de esta insurrección cívica para Nicaragua? El mayor legado es la mayor derrota política de Ortega ante su gobierno, régimen y asimismo hacia la historia. Esto se ha hecho, fue en pleno periodo de gobierno de Ortega en el que se le planta cara a su régimen y se inicia marcando el final de la dictadura. Y en 24 meses no hay pruebas fehacientes de que ha logrado estabilizar a Nicaragua. Es decir, hasta el momento Ortega no logra normalizar las condiciones del país. Es todo lo contrario, hunde y profundiza la crisis social, política y económica que enfrentamos los nicaragüenses. Es decir, sale como una persona y será recordada como una persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que ha sido con mucho ego, ha tratado la solución del país, no ha mostrado voluntad, pero más que eso sale con una derrota política, moral y social de los nicaragüenses que se la plantaron a partir del 18 de abril. El primer legado es la determinación del pueblo de Nicaragua de luchar por la justicia y la libertad, y de hacerlo además por la vía cívica. Creo que este es el legado estratégico más importante para el futuro de Nicaragua, que los chavalos y las chavalas y todo el pueblo de Nicaragua decidieron no caer en la provocación de la violencia y mantener la lucha por la vía cívica. Esto va a ser un cambio importante en la cultura política de la lucha. También la rebelión de abril nos motivó a una mayor coordinación entre todos los sectores azul y blanco que estamos luchando por la libertad y la justicia. Nunca vamos a olvidar a nuestros muertos, a todos los encarcelados, a estos 70 que todavía no los han excarcelado. Así es que la democracia y la justicia son dos banderas de lucha importantes. Y el último es el indudable debilitamiento del régimen, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La rebelión no ha fracasado.
creo que el legado que dejaron nuestros hermanos de lucha, ¿verdad?, que despertaron la atención tanto nacional como internacional en Nicaragua, y muchos que ofrendaron su vida, ¿verdad? Vimos cómo el pueblo se desbordó, y eso significa que creó conciencia en todos aquellos nicaragüenses que miraban a bien nuestra lucha cívica y pacífica, pero que no se involucraban. Y en ese momento asumieron el reto de participar también masivamente todos los nicaragüenses que creemos en la democracia y que creemos que debemos vivir en un país libre, ¿verdad?, de dictadura y de corrupción. La conciencia que creó en todos los nicaragüenses que debemos de luchar por justicia y democracia. Y que sí nos dimos cuenta de que sí se puede luchar cívica y pacíficamente por la experiencia que se vivió en Abequel 80, 10 años de guerra, 10 años de sufrimiento. Al final, Ortega ha sido gobernando por encima de 50.000 muertos en aquel entonces, y hoy por hoy lo hemos enfrentado cívica y pacíficamente, y sí se puede, porque lo hemos encarado ante las instancias internacionales, ¿verdad?, cómo el régimen continúa asesinando al pueblo de Nicaragua por mantenerse en el poder, por las ansias de poder y dinero en este país. El hecho que exista la conciencia de que la insurrección cívica es fundamental, la conciencia de que la salida de esta dictadura es a través de un proceso cívico llamado elecciones. El hecho de que nadie ha olvidado que debe pagar por sus crímenes de lesa humanidad, ahora juntado con la falta de eficiencia con el manejo de la pandemia, por ejemplo. Es decir, hay la conciencia clarísima en amplios sectores del país que trasciende todas las clases sociales, económicas y posiciones políticas o ideológicas de que esta es una dictadura que no tiene futuro, aún con el estado policial en el que vivimos, aún con el estado de sitio en el que vivimos, y que la única salida es la salida cívica. Hubo un momento durante los primeros 100 días de la insurrección cívica que el movimiento autoconvocado parecía tener suficiente fuerza para obligar a la dictadura a negociar una salida con elecciones anticipadas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudo triunfar la rebelión de abril? Yo creo que hizo falta unificarnos todos en un solo puño, ¿verdad? Porque aunque el pueblo, los de a pie salimos a la calle, ¿verdad?, salimos a decirle basta ya a Ortega, pero hizo falta que el sector privado, hizo falta que el gran capital de este país en realidad pusiera la barba en remojo y se solidarizara en ese entonces con el pueblo de Nicaragua para que todos juntos en realidad hubiésemos enfrascado llevar a la democratización Nicaragua como es el sueño de todos los nicaragüenses, del 85% de los nicaragüenses que luchamos ante este régimen dictador que ha venido asesinando al pueblo de Nicaragua solo por mantenerse en el poder y que no le ha importado cuántos tenga que torturar, cuántos tenga que secuestrar con tal mantenerse en el poder. La rebelión de abril fue de cierta manera una cuestión autoorganizada. Hasta ese momento no habían vasos comunicantes entre distintos sectores. Y si recordás, había muchos tranques en el país, pero cada tranque tenía su propia estructura y su propia dirección. O sea, no había una articulación al respecto de eso. Y por otro lado, no hay que olvidar que las fuerzas represivas de la dictadura estaban intactas. O sea, lo que en algún momento deberíamos recordar que la dictadura intentó que fuera la propia ciudadanía la que desbaratara los tranques y mandó gente en distintos lugares que estaba documentado para que la misma ciudadanía se pusiera en contra de los tranques. Como esa cuestión no le funcionó, tuvo que recurrir a la fuerza. O sea, desde el inicio, la dictadura sí tenía la fuerza represiva para desbaratar esos tranques, porque los tranques en realidad eran grupos de personas que estaban armadas con ideas, con pensamiento, con vocación de paz, pero con eso es insuficiente para acabar con una dictadura si no tenés a la par organización, articulación y acciones concertadas entre todos los sectores.
Cuando estaban los tranques y toda la rebelión y toda la represión que hubo hace 2 años, nadie estaba pensando de dónde venía cada quien. Ahí hubo realmente las barreras o las diferencias ideológicas de cualquier tipo dejaron de tener alguna relevancia. Yo creo que esa lección es lo que ha permitido, por ejemplo, no solo que la gente se coordine desde el nivel territorial, sino que se haya conformado esta coalición nacional, que es una alianza política todavía en consolidación, pero que ciertamente era impensable un par de años atrás. En este proceso de autoconvocarnos, no había al menos una coordinación inicial de que cada departamento estaba hablando con otro departamento. Esto es también para desmontar la narrativa de que esto era planificado previo al 18 de abril. Todo nace de forma espontánea. Estamos también ante errores. Probablemente cuando nosotros posiblemente no considerábamos en realidad la fuerza que había en las calles y hasta ese momento nosotros comenzamos a profundizar el lazo de comunicación entre cada departamento, entre cada municipio, entre cada organización que nacía de forma espontánea, pero que en todo momento estábamos desde la visión activista, desde la visión política en las calles, haciendo marchas, haciendo plantones, haciendo protestas, que en algún momento el escenario parecería ser de que se concentraba únicamente en el activismo de calle, ¿verdad? Ese activismo que nos llevaba a tener mucha presencia ante los nicaragüenses, pero que en algún momento el escenario como tal era difuso, ¿verdad? Porque unos planteábamos el tema de la renuncia, otros planteaban el tema de las elecciones anticipadas. Nosotros luchábamos día a día, a pesar de la fuerza que había en la calle, con el sistema represivo que estaba en un proceso de reorganización. Porque probablemente en la mañana había un plantón en la carretera Masaya, pero por la noche estaba la cacería de la Policía Nacional. Entonces tenías que lidiar con esas dos realidades. Una realidad que en medio del día te permitía movilizarte, pero que no tenías un absoluto control, digamos, del país. La coalición nacional a la que vos perteneces, ¿qué puede aprender de las lecciones y los errores de la rebelión de abril? Si fallamos en el 2018, ¿verdad? Porque no nos unificamos, yo creo que hoy estamos haciendo la diferencia, unificándonos todos, y yo creo que la parte que no empujó en ese momento, creo que hoy se han dado cuenta que la economía colapsó y que también tienen que poner de su parte para que juntos todos podamos hacer la presión necesaria que se necesita para que podamos lograr con la presión interna y la presión externa. Vamos a continuar luchando como Movimiento Campesino dentro de la coalición para que la coalición funcione, para que podamos retomar nuevamente la presión desde las calles nuevamente para que este régimen de una vez por todas debe liberar nuestros presos políticos y también debe permitir que nuestros hermanos exiliados retornen a Nicaragua y que no sean perseguidos, mucho menos asesinados. Yo creo que es importante lo que estamos haciendo dentro de la coalición, porque en estos momentos, a pesar de la pandemia, que también de alguna manera hemos limitado de hacer reuniones presenciales, pero sí estamos trabajando a través de línea, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo ahorita es conformando la estrategia, ¿verdad? Cómo nosotros podemos unificadamente, ¿verdad?, hacer acciones para exigir a este régimen de una vez por todas que debe sentarse para salir de esta crisis sociopolítica que estamos viviendo los nicaragüenses. Hay el germen de una nueva política que surgió, lógicamente, producto de todos los desmanes de 12 años de dictadura de parte de Ortega y de Murillo, pero que estalló en el actor que menos se esperaba, que era el actor de los jóvenes. ¿Qué puede aprender la coalición en que se debe hacer una cultura distinta en la política? Hay una cuestión que se llama consenso y diálogo, que es fundamental, que no pueden haber imposiciones, que no se puede actuar a espaldas de la ciudadanía, y que la política fundamentalmente es un asunto de cada persona, de cada ciudadano, de cada ciudadana, que la política no es propiedad de partidos políticos y mucho menos de cúpulas de partidos políticos. Creo que la filosofía autoconvocada es muy importante, en el sentido que cada persona se haga responsable de que la política sí importa, que mantengamos el espíritu, la filosofía autoconvocada como un asunto de responsabilidad individual, pero que tenemos que trascender
a lo colectivo, a las acciones concertadas con los que, con los otros que no me gustan, con los otros que, a los que tal vez en muchas ocasiones no he respetado, pero que son esos otros con los que juntos tenemos que salir de la dictadura. El proceso de autoconvocado ha tenido su fase, hoy debemos pasar al proceso organizativo de base social. Eso ya lo hemos venido haciendo, es decir, no lo estoy diciendo ahora para iniciarlo a hacer, sino para irlo fortaleciendo. Entonces, el mayor reto que nosotros tenemos es la organización, y del que probablemente nosotros aprendamos como uno de los errores de abril 2018. Una organización que te lleve a la base social. Esto para involucrar a los nicaragüenses. Hoy nosotros vemos en todo momento de que si nosotros queremos seguir la protesta, si nosotros queremos seguir la presencia en las calles, en distintos territorios a nivel nacional, necesitamos ese proceso de organización. Proceso de organización también que te lleva a tener claridad de la demanda de los nicaragüenses. Porque la demanda de comer, de alimentarse, del vivir día a día de los nicaragüenses estaba antes del 18 de abril. A partir del 18 de abril, la demanda de libertad, justicia y democracia pasa a ser preponderante. Y es obviamente una lucha que la tenemos hasta hoy, un estandarte, pero que también lidiamos con una lucha paralela, y es el de sobrevivir día a día. Ante distintas crisis, pues la profundización de la crisis económica, que no se lograba recuperar de la crisis de abril del 2018, y ahora se agudiza, ¿verdad?, con esta crisis mundial que enfrentamos. Aquí hemos aprendido, primero que nada, que la salida estratégica, la salida sostenible de las crisis que tenemos en Nicaragua, tanto las crisis que se vienen arrastrando como la crisis actual del coronavirus, tiene solamente una solución, que es la salida del régimen y la instauración de una democracia. Para la unidad nacional no hay acción política más importante en este momento que contribuir a salvar vidas de nicaragüenses. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Estamos reactivando y fortaleciendo nuestras redes comunitarias para tener una comunicación fluida y poder apoyar en la medida de lo posible. Estamos también propiciando espacios de coordinación con los diferentes sectores que están abocados a ayudar a enfrentar esta crisis, con el objetivo de no duplicar esfuerzos y maximizar el impacto de lo que estamos y de lo que podemos hacer. Y por último, hay que mantener ciertamente la propuesta y las demandas y exigencias al Estado de medidas que solo el Estado puede tomar, y consecuentemente denunciar tanto a nivel nacional y también a nivel internacional la actitud irresponsablemente criminal que ha tomado el régimen frente a esta pandemia. Desde la óptica del movimiento al que vos perteneces, ¿cómo visualizás la salida ahora ante esta doble crisis de la dictadura y de la pandemia del coronavirus? El movimiento campesino y todos los que estamos haciendo oposición, a pesar de que estamos de alguna manera tomando la precaución, este régimen es como parte de la pandemia, porque a través de su sistema corrupto y viciado ha venido asesinando al pueblo de Nicaragua, y hoy por hoy está llamando al pueblo para que de alguna manera más bien puedan propiciar para que la pandemia se extienda, ¿verdad? Entonces, considero de que nosotros los nicaragüenses debemos tomar todas las medidas de precaución necesarias para evitar ser contagiados. Creo que nosotros responsablemente podemos lograr evitar, ¿verdad?, que la pandemia se propicie ante los nicaragüenses, tomando las medidas que tengamos que medirnos, ¿verdad?, para evitar que se expanda y no caer en la provocación de este régimen que de alguna manera ha venido asesinando con plomo y ahora pretende terminarnos de terminar a través de propiciar que la gente salga a las calles de alguna manera para que sean contagiados. Es momento de demostrar que somos una opción viable ante el vacío de poder que enfrentamos con Ortega. ¿Somos nosotros capaces de asumir este país? Es momento de demostrarlo como oposición. Es momento de hablarle a los nicaragüenses, aquel nicaragüense que está convencido, como al nicaragüense que probablemente no esté convencido, que no simpatice, que no se identifique. Asimismo, con aquel nicaragüense que simpatice o sea fanático del régimen de Ortega.
es momento de demostrar que nosotros tenemos, a pesar de las limitaciones que existen, no somos un gobierno paralelo, hay que identificarlo de esa manera, pero la pandemia nos pone en un rol de información, un rol también de estarle hablando a la ciudadanía en general, haciendo conciencia y sobre todo demostrándole a la comunidad internacional la incapacidad de gobierno que tiene Daniel Ortega y que expone cada vez más a la ciudadanía y a su propia base a morir de una pandemia. Entonces, creo que el mayor reto que probablemente como movimientos jóvenes, estudiantes emergentes a raíz de abril, tenemos también la capacidad de organizarnos para que la política tradicional de que se ha ejercido en Nicaragua no tome el proceso de rectoría de cualquier alternativa al poder. Es decir, que nosotros como organización jóvenes emergentes de abril podamos tener la capacidad, y esto te lo da la organización, de poder tener diálogos, de poder tener negociaciones con los mismos políticos tradicionales que en este país han venido teniendo como el control. En realidad no hay que dejar de hacer política, es decir, hay que demostrarle a la ciudadanía en general de que a pesar de la pandemia hay mucha conciencia de que la vida de los nicaragüenses está en primer lugar. Yo creo que para todos nosotros es un reto de poder llevar el proceso organizativo adelante en medio de la crisis. Nosotros estamos clarísimos que estamos enfrentando no solo el coronavirus, que ya es bastante grave, sino una crisis económica y social que se viene arrastrando por la irresponsabilidad consuetudinaria de esta dictadura, pero también todo esto en el contexto de un Estado absolutamente inoperante por estar totalmente cooptado por la pareja dictatorial. La única manera de enfrentarlo es, en primer lugar, el autocuido y la solidaridad. Nosotros no podemos estar esperando a que el Estado reaccione, tenemos que hacer lo que está en nuestras manos como ciudadanos y ciudadanas y ver cómo nos organizamos mejor para ser solidarios entre nosotros desde el nivel comunitario, pero también manteniendo la exigencia y la denuncia de lo que el Estado, que más bien apunta a una política de propagación del virus. Nosotros hemos mandado carta a todos los organismos internacionales y aquellos que son financieros, les estamos solicitando un mecanismo de supervisión y de fiscalización de recursos que puedan venir, de forma tal que si llegan recursos, sean destinados a lo que realmente está necesitando en este momento el pueblo de Nicaragua. La acción política más importante es contribuir a salvar vidas. Eso es lo inmediato, pero esto significa al mismo tiempo que la organización ciudadana para protegerse también está fortaleciendo la organización que requerimos para continuar la lucha en contra de la dictadura. Pero al mismo tiempo tenemos que continuar denunciando a este régimen y exigiéndole que por lo menos en este momento empiece a hacer lo que debe de hacer, que es en primer lugar proteger a los profesionales de la salud, preparar mejor los hospitales y tomar medidas más severa para que toda la ciudadanía, ese 70% que vive del día a día, tenga algún programa de apoyo que les permita meterse en una cuarentena y que protejan su vida. Porque hay medidas, y esto quiero dejarlo bien claro, que no las puede tomar nadie más que el Estado. Y esa es la tragedia de tener un Estado acéfalo, irresponsable y totalmente insensible con las necesidades del pueblo de Nicaragua. ¿Se puede fortalecer la dictadura con esta crisis del coronavirus? Algunos analistas políticos dicen que las crisis a veces fortalecen los gobiernos autoritarios o totalitarios, como es el caso de Nicaragua. Nosotros en la Unidad Nacional creemos que eso ya no es posible. Esto no es una crisis puntual. Esto tiene que ver con un modus operandi que ya ha sido rechazado decididamente, por lo menos desde abril, por el pueblo de Nicaragua y que además no tiene ninguna legitimidad a nivel internacional. Nosotros creemos que esto va a
todo lo contrario, a debilitar más la capacidad de represión del régimen. Su gran preocupación no es la salud ni la vida del pueblo de Nicaragua, lo cual no nos extraña, pero sí la gran preocupación es que la ciudadanía siga generando impuestos para sostener al régimen. Tenemos que darnos cuenta de que no estamos en una secuencia del 2018. Lo que vino a ocurrir con la pandemia del coronavirus es un corte abrupto de época. O sea, estamos en una situación bastante complicada, compleja, donde pues lo más sensato es estar en la casa, ¿verdad? Donde tenemos problemas de comunicación, etcétera, pero tenemos que continuar en la organización que veníamos realizando a nivel territorial. Cada una de las organizaciones que conforman la coalición nacional, tenemos que seguir hablando con otras organizaciones para que integren la coalición nacional, y por supuesto que la coalición nacional tiene que tener un plan de país inmediato. O sea, no puede caer en la retórica, ni puede caer únicamente en que se adelanten las elecciones o que estar supuestamente preparados para el 2021. Creo que la realidad del coronavirus nos ha roto todos los paradigmas a nivel mundial. Creo que la dictadura está jugando a una política del pasado, de que la pandemia, los cerros de muertos que puede ocasionar la pandemia les va a permitir mantenerse en el poder, pero la realidad de este cambio de época va también a llevarse a este régimen, y por supuesto que va a obligar a una salida política para la cual Nicaragua debe estar lista, no solamente los sectores de la oposición. Eso es lo que dicen los miembros de la coalición nacional, Lester Alemán, Violeta Granera, Medardo Mairena y Azalia Solís, en el inicio de esta gran conversación nacional que seguramente ustedes pueden continuar en sus hogares y en los medios de comunicación independientes que promueven el debate público. Continuamos con las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana Nicaragua se conmocionó ante el avistamiento de una especie rara en el país. No, no se trata de un enfermo de COVID-19. Se trata del comandante Ortega. El comandante tuvo que descansar durante 34 días para poder agarrar fuerzas para leer en cámara lenta un discurso de media hora en cadena nacional de televisión. ¿Por qué las sillas que antes llenaban con miembros de la JS, de UNEN y empleados públicos ahora están vacías? ¿Será que alguien está aplicando medidas de prevención del COVID-19 en su casa? ¿Cómo se repiten las tragedias? ¡Ey! Ya sé por qué la presidencia compró 110 galones de alcohol gel. Lo usaron para desinfectar a los 10 salados y sancionados que sentaron como extras en la mesa del comandante. Primero, nuestra solidaridad y nuestras condolencias para todas las familias que están sufriendo los embates de esta pandemia. Parece que el comandante tiene cable en su búnker esterilizado. ¿Ha estado viendo las noticias internacionales? Porque solamente un mundo en paz es el que nos va a permitir, y sobre todo a los países más desarrollados, crear las condiciones para que en este planeta no nos encontremos con situaciones dramáticas en países desarrollados. ¿Son cosas mías o casi se ríe? En donde faltan camas y faltan instrumentos médicos, simplemente porque el servicio de salud no llega al pueblo.
Eso se llama mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Veamos cómo recibe el pueblo de Nicaragua a los servicios de salud del comandante. Y andamos haciendo una visita solamente a recordarte sobre las prevenciones. Esa mierda ya la sé, no quiero saber ni verga de ustedes, yo va a la verga. ¿Y de qué sirven las bombas atómicas? ¿Acaso con las armas atómicas van a acabar con el virus? Le dieron al comandante un discurso viejo de la era de la Guerra Fría. Con los cohetes que están desarrollando ahora en esta... Ya vamos por los 80, llego en un par de horas. Para conquistar el espacio y convertir el espacio en un campo de guerra. Y ahora se saltó a los 80 con la famosa Guerra de la Galaxia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esas armas son para matar. ¿Y para qué son los AK-47 de la policía y los paramilitares? Y se invierten miles de billones. El comandante Ortega gastó 80 millones de dólares para comprar 50 tanques rusos en el año 2016, pero claro, eso no viene al caso. Estoy convencido que esta pandemia, este virus que se ha multiplicado por todo el planeta y donde no hay, sí que no hay fuerza alguna que pueda bloquearlos. Pero por si acaso, no vamos a dejar que dos aviones repatriando ciudadanos aterricen en el país. Lo siento, muchachos, acuérdense de seguir mandando las remesas desde las Islas Caimán. Desde esa migración que viene de África buscando Europa y donde mueren miles. Hablando de migración desde el África, ¿se acuerdan cuando en el año 2016 el comandante bloqueó la frontera con Costa Rica para no dejar pasar a migrantes africanos? Porque yo sí me acuerdo. Desde el 11 de marzo hasta hoy 15 de abril, en Nicaragua, tenemos reportado 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus. ¿Creerían ustedes los números de este gobierno? ¿Cuánto es la canasta básica ahora? Va modificándose. Pero ¿cuánto precios, está ahorita? Sí. Los precios, ¿no recuerda el dato exacto? Exactamente no recuerdo. 2.000 algo. 2.400 será, 2.500, 2.600. ¿La canasta básica, mira? Sí. ¿No? ¿O cuánto? Usted mira. Bueno, el año pasado estaban 14.000 y tanto. Pero siga, comandante. No se ha dejado de trabajar. Porque aquí sí se deja de trabajar. El país se muere. Vaya, el comandante se parece a Donald Trump de dos maneras. Primero, ambos usan maquillaje. Segundo, ambos le dan prioridad a la economía sobre la salud de las personas. La pandemia ha avanzado lentamente. No es que no haya entrado en Nicaragua, claro que entró. Y rapidito pusimos nuestras habilidades para manipular números al servicio de ocultar el alcance de la pandemia. Esos fraudes electorales fueron buena escuela. Prácticamente el 90% de los hospitales que están en el ámbito del Estado están dotados de todos los recursos básicos para atender hasta donde da, lógicamente, la capacidad en cuanto a camas que tienen. ¿Y cuántas camas son? Hay suficientes respiraderos. Se llaman ventiladores. ¿Y cuánto es exactamente suficiente? Unidades de cuidado intensivo. Sí. Por todos lados tenemos unidades de cuidado intensivos. ¿Cuántas? La reserva de medicamentos que tiene el sistema de salud y todo el sistema del Estado, incluyendo lógicamente el seguro. Ahí estamos hablando del 90% y a veces más. Ese no es un número de verdad. Y algunos medicamentos que solamente los tiene el Estado, como el interferón, por ejemplo. ¿El que no sirve para nada? No salimos en estampida. Para nada, comandante. A usted le tocó 34 días salir. Gracias, hermanos nicaragüenses. En fin, la única novedad del discurso del comandante fue que no le echó la culpa del coronavirus a los conquistadores españoles. Pero la disertación de la compañera Rosario, esa sí tuvo novedades. La fuerza de la oración es lo que nos da cada día más energía, cada día más aliento para cumplir con nuestro deber, para servirle a nuestro pueblo, para que todos nos sintamos bendecidos y protegidos porque estemos aplicando todas las medidas.
preventivas y protectoras que van estableciendo las autoridades de salud, coordinación con las autoridades internacionales de salud. Veamos cómo se aplican esas medidas de seguridad recomendadas por las autoridades internacionales, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas, al día siguiente del discurso del comandante, durante una visita del vicealcalde de Managua al mercado Israel Levites. ¿Cómo tenemos el papel higiénico aquí, por ejemplo? ¿Semillas jícaro? ¿Cómo tenemos semillas jícaro? 35 la libra. Buena combinación, vicealcalde. Allá va el virus. Vamos a morir todos, ¿verdad? Encontramos en nuestro mercado también el pollo solidario, que es muy recomendado para todas las familias, ¿verdad? Es un pollo de calidad que nuestro comandante, Daniel Ortega, ¿verdad?, tiene el privilegio de mandarnos ese pollo. Por cierto, no sé si sabían, pero el pollo solidario es importado de Estados Unidos, porque ahí sí no nos molesta el capitalismo salvaje. Pero volvamos con la compañera Rosario. Hoy el mundo entero sufre. Yo me imagino lo que es vivir en esos apartamentos pequeños, minúsculos, de las grandes ciudades europeas o aquí mismo, en el continente nuestroamericano. No tiene que irse tan largo, compañera. Mejor trate de imaginarse lo que será vivir en las casas del asentamiento Bismarck Martínez. Y lo que es estar encerrado con niños que no pueden saltar, que no pueden correr, que no pueden jugar. Un gran sacrificio. La compañera tiene que imaginarse eso porque se quedó con un vecindario entero, un hotel de lujo y varias propiedades más para repartirla entre sus niños y así no tener que sacrificarse. Y antes de concluir, yo quería mencionar este resumen que hicimos esta tarde sobre el COVID-19 en nuestro país. Ya vamos entrando en materia. Hasta la fecha hemos tenido un total de 9 casos confirmados, personas confirmadas con COVID-19, todos importados. ¡Ey! Están llegando más enfermos de COVID-19 que turistas a la Semana Santa. La mayoría de Estados Unidos. Como el pollo solidario. Se han recuperado de alta completamente 5. No veo aquí los anteojos, por favor. No veo aquí el número. ¿Qué dice ahí, por favor? Los anteojos, sí, por favor. ¡Los anteojos! ¡Rápido! ¡Estamos en cadena nacional! 3 se encuentran. Los 3 se han recuperado 5. Sí. Y 3 se encuentran siendo atendidos. Ya la agarró del cuello la Camila. Le van a quitar su respiradero. Hemos tenido 37 personas. Todos contactos de los 9 casos. En lo que llamamos seguimiento responsable y cuidadoso. 25 de esas 37 personas han cumplido ya el periodo reglamentario y están en sus casas. ¿Ese número incluye al comandante? Y luego, la gran bendición también, que no hay transmisión local comunitaria hasta este momento. Pero ya están trabajando para corregir eso. Allá va el virus. Vamos a morir todos, ¿verdad? Todo el día de hoy he estado recordando a los compañeros que cayeron mañana ya hace 41 años, los héroes de Veracruz, y conversando, porque uno conversa con los seres que están ya en otro plano de vida. Eso es lo que está pasando. La compañera quiere que todos los nicaragüenses se enfermen de coronavirus para que pasen a otro plano de existencia. Y ahí sí que no les va a quedar más alternativa que oírla hablar. Miren cuánta gente escuchó en línea este importante mensaje a la nación. Cuídense, quédense en su casa. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana patrocinada por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820.
Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.